Amigo. Buen día. Igual, buen día. Llegaste antes. ¿Hay buenas noticias? De hecho, sí. ¿Recuerdas al idiota que vimos en la casa donde escondían a Artemis? Al que hiciste hablar. ¿Sí? ¿Qué con él? Alguien lo acaba de ver en un billar. Bien. Hagamos que hable más. Yo conduzco. Sí, vamos. Siéntate y observa. Te enseñaré cómo se juega. ¿Qué te pasa? Muy bien. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué demonios hacen? Nadie se atreva a involucrarse. ¡Nadie! Mejor no hay que acercarnos. ¿Dónde están? ¿Quién? ¡Contéstame ya! ¿De qué hablas? Dile. ¿Dónde están? ¿Quién? ¿Yukan? Dice que no sabe a quién buscamos. Espera, ya sé. ¿Puedes ver esto? Es la bola 8. ¿Sabes por qué es de mala suerte? Porque cuando entras se termina el juego. Te llevaré. ¿A dónde? Te llevaré con mi amigo Aikut. ¡Nos llevarás con Aikut! Bien, ¿ves? No es de tan mala suerte. Ven. ¡Arriba! Arréglate, ¿quieres? Que Aikut no te vea así, ¿está bien? ¡Está bien! Arréglate un poco, vamos. Toma, Yukan. Lamento haber interrumpido su juego. Que disfruten su partida. Tú ven aquí. Vamos. Que tengan buen día. Ábrela. ¿Qué es esto? ¿Dónde están? Dijeron que aquí estarían. No hay nadie en este sitio. Aún falta la bodega. ¿Por aquí? Así es. Vamos. De acuerdo, ya no te acerques más. Yukan, revisemos bien. ¿Y ahora qué? Ya cállate, idiota. No te muevas o te mato. Hiciste un buen trabajo, Ferdi. Nos trajiste a nuestras presas. Guarda el arma y te mostraré quiénes son las presas. Tan solo miren a este hombre. Tiene confianza. Se cree cazador. Mejor cállate. No me hagas matarte aquí. Mi trabajo se terminó. Esta vez sí nos engañaron, amigo. ¿Qué esperaban cuando vinieron? ¿Eh? ¿Unos aficionados? ¿Pensaron que éramos tan idiotas como ustedes? ¿Cuánto tiempo creen que hemos hecho esto? Son tan estúpidos que fueron a Tunkán. Haz un movimiento en falso y te volaré la cabeza. Alguien ha visto demasiada televisión. Muévete. Ya. Que te muevas. Vamos. Camina. Rápido. Por ahí. Muévanse. Vamos. ¿Quién de ustedes se atrevió a saltar al fuego? ¿Eh? ¿Quién la sacó de la cabaña? ¿Sabes qué creo que pasa? Siento que nuestro chico está enamorado. Ama tanto a la chica que nos llevamos que no le importaba morir. Este romance no lo llevará a nada bueno. Miren dónde terminaron. Salvó a su novia y ahora está a punto de morir. ¡Idiota! ¿Sabes? Tengo una duda. ¿Por qué nos volvemos tan estúpidos con el amor, eh? No es necesario enamorarse para ser estúpido. Hay personas que ya nacen con ese don, como ustedes. Pero mira quién habla de ser estúpido. Nuestra presa se siente como todo un depredador. Lo siento, pero no te va a durar el gusto. Hazlo. Apunto directo a la cara. ¡Hazlo ya! ¡Que dispares! Cálmate, no lo provoques. Como tú quieras.
¿Qué esperas? ¡Mátalo! ¡Terminemos y ya vámonos! Espera. Todavía lo estoy disfrutando. Quiero ver cuánto miedo tienen antes de que los mate. ¿Quién eres? Dime quién eres. No te muevas. Kadir, cuidado detrás. ¡Contéstame! ¿Así que quieres saber quién soy? ¿Recuerdas a la chica? ¿A la que se llevaron para quemar viva? Bueno, yo soy su padre. Estás arruinado. ¿Pensaste que sería fácil? ¿Qué? ¿Crees que es un juego para matar a alguien? Aléjate de mí. Vas a pagar por todas las lágrimas que hiciste que mi hija derramara. ¡No te acerques más! Van a obtener lo que merecen. Apenas puedo detenerme. No imaginas las ganas que tengo de matarte ahora mismo. Revisen el perímetro. ¡Sepárense! ¡Adelante! ¡Revisen el lugar! ¡Rápido! ¡No se muevan! ¡Arréstenlos! ¡Ahí están! ¡Espósenlos! ¡Suéltenme! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tú? ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien. Creo que lo mejor sería enviarlos a estudiar a un internado, ¿eh? Quizás a una academia de policía. De por sí ya actúan como detectives. Estaría bien, tendrían acción todo el día. Si hicieran eso, harían algo bueno para las personas. No, ya tuvimos suficiente. ¿Cuántas veces te lo debo decir para que entiendas? ¿Eh? ¿Cuándo vas a portarte por fin como alguien de tu edad? ¡Ya fue suficiente! Si sigues por este camino, algún día te van a matar. Anden, darán sus declaraciones. ¿Te encuentras bien? Estoy bien, sí. Vamos al mismo lugar, no seas exagerado, te voy a llevar. Oye, te quiero hacer una pregunta. Claro. Pero te pido, por favor, que tu respuesta sea clara y directa. Estoy harto de que me lo oculten todo. Sí, está bien. ¿Qué quieres saber? Es de mi papá. ¿Es un asesino? Esa familia que murió en Siria. ¿Tienes evidencia o algún testigo? Cualquier cosa. Algo que lo inculpe. ¿Cómo te enteraste? Yo le pregunté. Él me lo contó. ¿Tu papá? Qué extraño. Contesta. Te hice una pregunta. Así es, yo creo que tu papá lo hizo. Él mató a esa familia. Pero tú quieres comprobarlo con evidencias, testigos y pruebas, y eso no te lo puedo dar. Pero pronto lo encontraré. No hay pruebas de que lo hizo. Aún no. Entonces mi papá quizás no sea asesino como dices. Así es. Existe la posibilidad. ¿Pero qué clase de abogado eres? Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Tú más que nadie debes saberlo. Escucha, sé que es difícil aceptar esto. ¿Aceptar pero... qué? ¿De qué me hablas? ¿Qué se supone que debería aceptar? Tú lo acabas de decir, no tienes ninguna evidencia de que lo hizo. Por favor, la próxima vez que acuses a alguien,
Solo investiga un poco. ¿Está bien? Mamá, tengo hambre. ¿Hay comida? Sí, ya voy. Hijo. Son muy buenos amigos de nuevo, ¿verdad? Dices que baje para quedarte con él. ¿Qué hablaban a mis espaldas? Le agradecí por traerte a salvo y arreglar esto. ¿Estás consciente de que te ayudó? No quiero nada. No quiero su ayuda, sus regaños, sus consejos. No quiero tener nada que ver con él. Mira, mamá. Está bien. Mi papá cometió errores. Pero fue porque no quería perderte. Yo lo entiendo. Y lo perdono. Y sí, gracias, Kadir me ayudó, lo comprendo. Y hoy lo volvió a hacer. Pero tú también deberías tomar tu distancia. Todos aquí deberían hacerlo. Él no es mi padre. Tenías que venir a desquitar todo tu coraje, ¿cierto? Estaba emocionada por darte las buenas noticias, pero lo arruinaste. ¿Qué buenas noticias, eh? ¿Qué sucede? Madre. Khan ya puede escuchar otra vez. ¿Feliz? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde está el campeón? ¿De verdad, mamá? Madre, ¿en serio Khan ya escucha? Así es. No lo creo. Esto es maravilloso. Mi papá sale de la cárcel y mi hermano ya escucha. Este debe ser el mejor día de mi vida. ¿Y tú cómo sabes? Apenas me enteré. Khan me mandó un mensaje de voz. Es por eso que vine. No pude esperar. Quería platicar con él. Pero si quieres que me vaya, dime, mamá, aunque solo hablaré con él 2 minutos. Hija, no pienses así. Esta siempre será tu casa. Y la puerta siempre estará abierta para ti, no tengas duda. ¡Hermana! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Por qué te levantas? Que mamá venga. Claro que sí. Mamá tiene razón. Nadie puede separar a quienes se aman. ¿Me ayudan a esconderme? Hermana, jugaremos a las escondidas. También juega. 20. Ah, ven, hijo. 19. Ya sé en dónde. 18. 17. 16. Métete. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y listo. Escóndanse bien. Mamá, ¿has visto a mi hermano? Mamá, ¿en dónde está tu hijo? ¿Es invisible? Podría estar en la cocina. ¿En la cocina? Claro, voy a revisar. Está bien, lo voy a buscar por allá. Khan, te encontraré. No, espera, ya te vi. No. ¡Te gané! Pensé que no jugabas. No te enojes, tienes que aprender a perder de forma justa. Pero no dijiste, ¿cómo sabría que jugabas? Ya te gané, no me importa. Mi hija ganó limpiamente. Tú debías revisar la casa para ver si estaba jugando. Sí, está bien. No puedo creerlo, Hassan. Qué mal perdedor. Está bien, encontraré a ese pequeño. Así dejaré de ser un perdedor. Aunque, pensándolo bien, no me importa perder. Porque justo hoy compré un helado. Uno muy sabroso. Creo que lo voy a sacar mientras se esconde y lo comemos. ¿Qué me dicen? Voy por él. Pero no podemos hacerle eso a Khan. Claro que podemos. Perdió su parte por esconderse. Nos va a tocar más a nosotros. No, pero no lo abras. También quiero helado. Era una trampa. Dime de qué helado hablas. No, espera, regresa aquí. Te gané. Claro que sí ganaste. Y no hay helado, pero de premio te voy a llevar como un avión. Thank you.
Hija, ¿dónde vas? Te dormiste y te traía una cobija. Le dije a Serdar que viniera por mí y no lo quiero hacer esperar. Ya es muy tarde, hija, quédate por favor. Duerme aquí. Te dije que quería ver a mi papá cuando llegara. Me dijo que le esperara. Vendré otro día. Está bien, es tu casa. Te amo mucho, lo sabes, mi amor. Yo también a ti, madre. ¿Mamá? Hola. Te ves hermosa. Creo que nunca te había visto así. Creo que no, gracias. Por cierto, ¿estás ocupado esta noche? Si lo estás, por favor, cancélalo, porque me gustaría que cenáramos todos juntos. Claro, eso me encantaría. Aquí estaré. ¿Vedrilleira? Sí. Pero papá acaba de salir, así que probablemente no venga, porque pensaba ir a verlo hoy. No, ve a verlo durante el día y ven en la noche. Y trae a Vedrilla contigo. ¿Y luego? Es sorpresa. La verdad, quiero que estemos todos juntos. Te voy a decir en dónde nos veremos. Esto de la sorpresa me deja intranquilo, pero como gustes. Señora Gulperi. Bueno, me voy. Es secreto. Nadie debe saber. Solo yo. Y bueno, tú igual, pero nadie más puede saberlo. Tú no le digas a nadie, ¿de acuerdo? Pero me siento feliz. Mi sueño se hizo realidad. Superman será mi padre. Al fin tendré a alguien que me ame. ¿Qué haces? Es raro saber que puedes escuchar. No me imaginas cómo me alegra que lo hagas. Espero que a partir de ahora, todo lo que escuches te traiga mucha felicidad. Hijo, ¿por qué te vestiste así? Déjalo, mamá, que no se ve muy guapo. Por supuesto. Mi hijo es el hombre más guapo. ¿Ustedes van a salir juntos? No. ¿Por qué piensas que vamos a salir juntos? No, por supuesto que no. Oh. ¿Por la ropa? Escucharé en la escuela y me puse este traje por eso. Hijo, entiendo que extrañas mucho a tus amigos y a la escuela, pero hoy iremos al doctor. Y si dice que ya puedes ir, con mucho gusto te llevo mañana. Bueno, iremos mañana. Así se habla. Estaba en tu bolsillo, ¿verdad? ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Soy mayor. ¿Pensaste que no vería? Además que sonaba cuando lo tenías guardado. Es trampa. No lo es. Bueno, me voy, campeón. Debo trabajar, así que te quedas a cargo. ¿Entiendes? Está bien. Cuida plumas. Oye, por poco
boda.